qué bien baila. Tiene un super paso, usted ya rato la estoy viendo. Hasta las viejitas pongo a bailar con esta canción, estoy viendo. La cosa es que no baila conmigo, la próxima bailela conmigo, ¿yo? ¿Estamos de acuerdo? He escuchado a la gente, porque lo justo es escuchar a la gente, escuchar a la gente y entender a la gente. Y sé lo que le pasa al hondureño, y sé lo que le pasa al sanpedrano, y sé lo que le pasa a los vecinos de la Fecitrán. Y es que están tristes, porque nos encontramos en un país, nos encontramos en una ciudad, y hoy en la Fecitrán con lo mismo en todos lados. No hay seguridad, no hay buenas calles, no hay buena iluminación y no hay agua en la Fecitrán. Y eso no puede seguir pasando. Tenemos que convertir esto en el país y en la ciudad y en el barrio del sí hay alegría, de sí hay progreso, de sí hay desarrollo, de sí hay oportunidades. Si hay agua de calidad en la Fecitrán, si hay seguridad en la Fecitrán, si hay buenas calles en la Fecitrán, si hay iluminación en la Fecitrán. Eso es lo justo. Eso es lo que me mueve a mí a seguir escuchando a la gente y comprendiendo sus problemas. Y qué suerte y qué bendición la mía de haberme encontrado en el camino a un hombre sincero, honesto, de familia y de cristiano, y cristiano, enmarcado en valores y en principios. Y eso es lo que necesita San Pedro Sula, para salvar a San Pedro, para recuperar a San Pedro, para devolverle a San Pedro lo que era antes la ciudad de la avanzada, y hoy ha dejado de serlo. Yo confío en la ciudad de San Pedro Sula, en quien deberá de convertirse en su próximo alcalde, el doctor José Yar, y les pido que voten por él. Y al doctor Yar también le he dicho, claro que queremos seguridad y mejores calles y que devuelva a San Pedro el progreso que ha perdido. Pero que no olvide que si bien es cierto las mujeres son importantes y los jóvenes son importantes y el adulto mayor es importante, todos son importantes. Pero primero dentro de los primeros, los pobres. Primero dentro de los primeros, los pobres. Por el bien de todos. Por el bien de todos, porque si ellos están bien, todos vamos a estar bien. Y para eso hemos decidido decirle cuál es la cura de eso. Y estamos claros cuál es la cura. Es un gobierno honesto, rodeado de buenos hombres y buenas mujeres, de gente con principios y valores. Un gran equipo, un equipo que sí pueda cambiar las cosas. Un equipo que con sus reglas claras genere confianza al pequeño, al mediano y al gran empresario. ¡Viva Ricardo Álvarez! Porque hay quienes quieren satanizar al pequeño y al mediano y al gran empresario. Y la pobreza se combate con progreso. La pobreza se combate con progreso y la cura de la pobreza se llama empleo. Y el empleo viene solo si hay reglas claras, si hay confianza, si hay inversión, para que podamos salir adelante. Y el bono 10.000, vamos a continuar con el bono 10.000. ¡Claro! ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva Ricardo Álvarez! Vamos a continuar con el bono 10.000, pero con una gran diferencia, con una gran diferencia. No importa de qué movimiento seas, no importa de qué partido seas, no importa si no tienes partido, lo justo es que el hogar más pobre tenga el bono 10.000 para asegurarnos que haya desayuno, almuerzo y cena en los hogares de los más pobres. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva el doctor José Yar! Yo no sé si se me van a molestar algunos.
en mi gobierno, el bono 10.000 va a servir para el propósito que fue creado. Y cuando le digo para el propósito que fue creado, el bono 10.000 será para comida. Para comida. Se está gastando mucho en teléfonos celulares con el bono 10.000, la tarjeta prepago y en guaro. Y yo no voy a estar dando pistas ni para guaro ni para esas cosas. ¡Viva el Partido Nacional! Y miren, como decía hace un instante nuestro coordinador de campaña, Reinaldo Economo, y a la distancia saludo a don Jesús Flores, que no sé qué no se subió hoy, qué le pasó. Desde abajo para dar su opinión. Bueno, y a todos mis aspirantes a diputados. Y para que vean que lo que yo hablo no es paja. ¡Viva Ricardo Álvarez! ¡Viva Reinaldo Economo! Para que vean que lo que cuando yo digo una cosa es cierto. Cuando decía Economo, y lo repito yo, yo no soy más que ustedes, y ustedes no son más que yo. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Y qué mejor muestra? ¿Y qué mejor muestra para demostrar eso cuando vemos mi planilla? Todos somos iguales. Aquí esta mujer... ¡Ricardo! 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 Aquí esta mujer... Todos somos iguales ante los ojos de Dios en este movimiento. Y aquí está la muestra. ¡Viva Yolanda Pérez! Aquí está la muestra. Una mujer... Está negrita, no porque nació negrita, está negrita porque ha pasado toda su vida bajo el sol vendiendo en las calles para alimentar a su familia. ¡Viva el Partido Nacional! ¿Quién mejor que ella? ¿Quién mejor que ella que conoce los problemas? Nadie más que nadie en este movimiento. Y la muestra está aquí en Yolanda. Y todos mis diputados que están aquí presentes el día de hoy, doctor Isa, Leo Castellón, todos. ¡Viva Leo Castellón! Todos iguales, Ricardo Rodríguez y todos, Osmín, todos. ¿Te acordás? ¡Viva Peri! Y aquí me recuerdan parte de mis discursos. Y algo que he aprendido y que sé que porque Dios me ha ayudado he llegado tan largo, es que pongo en práctica, y esto se lo recomiendo a todos los que van a ser autoridad conmigo, y es que lo que es bueno en campaña debe de ser bueno en gobierno. Lo que es bueno en campaña debe de ser bueno en gobierno. Y en campaña, aquí andamos todos los políticos. En campaña andamos ofreciendo el cielo y la tierra. Pero la cosa es que lo que hayamos ofrecido en campaña, cuando estemos en el puesto, como lo he sido yo, alcalde en la capital dos veces, el único que ha sido dos veces alcalde en la capital. Lo mismito que hice cuando fui candidato, lo hago ahora como alcalde. Ahí andaba con un tanque cisterna, regalando agua. Aquí regalaría agua en la FECITRAN porque aquí el agua es muy caro y viene cada tres días. Y ahora de alcalde he regalado más de 100 millones de galones de agua gratuita en la capital, en los barrios más pobres. Lo hice en campaña y lo hago ahora cuando soy gobierno. ¡En campaña! Y en campaña me di cuenta y aprendí de aquellos políticos que prometen y no cumplen. Yo me cansé y me harté de oír a los políticos que prometían programas de viviendas populares para el más pobre, para la pareja joven, para la madre soltera, para el adulto mayor. ¿Saben cuántas casas prometió Zelaya? Él prometió 200.000 viviendas. ¿Sabe cuántas construyeron? ¡Una! Solo la de él. Solo la de él. Esos son los políticos que no pueden volver. Esos son los políticos que ya no queremos de vuelta. Yo empecé poniendo un techo. Yo empecé poniendo un techo en la capital. Y quiero que lo oiga mi alcalde. Primero los pobres. Puse un techo.
Hoy hay 85 mil personas en la capital viviendo bajo un techo digno, porque eso es lo justo. Lo hice en campaña y lo estoy haciendo en gobierno. ¡Viva Ricardo! Y mi mensaje ahora para cada uno de ustedes, mis activistas, mis dirigentes, los que se cachimbean con uno. Yo nunca le he pedido a ninguno de ustedes, ni ninguno de los que ustedes apoyan, le pidieron un currículum ahorita para hacer política, o alguien le pidieron un currículum para hacer campaña. Pero ya les digo, conozcan bien a mis dirigentes, porque mis dirigentes en mi gobierno y activistas no van a necesitar currículum para conseguir una chamba en nuestro gobierno. ¡Viva el partido!